¿Cómo se llamaba ese tema de Rita Pavone? Arrancamos con un nuevo video. Hoy te quiero mostrar un lote que conseguí ayer en Zona Norte. Entraron tres lotes el fin de semana. Te voy a mostrar uno entero y un par de cositas de otros. ¿Empezamos? Gin Love, Jezebel. El disco este se llama Discover. Entraron dos de esta banda. Esto es todo de los 90. Es un lotazo. Están todos en un estado que es inmaculado, una cosa de locos. Espero estar bien encuadrado ahí, porque estoy haciendo un engendro raro. Discover. Y después vino The House of Dolls. Todos en un estado NM. Van a salir a la cancha, si Dios quiere, mañana. Los discos están, acá dejo una foto, están secándose, son las tapas vacías. Mirá, ¿ves cómo se mueven? Nada, los lavé esta mañana, igual estaban inmaculados, no hacía falta que los lave, pero los lavé igual de mañoso. De Rod Stewart. No funciona. Lo tengo, este disco es muy bueno. De Aja. Quédate en esos caminos, el disco más lindo de Aja. Todos en un estado de locos. Estate atento, van a salir en Feria Argentina de Vinilos mañana a las 14 horas. Mirá esto, le saco los insert para que los veas. Vamos a mostrarlo todo separadito. The New Order, Sustancia, en estado de NM, edición brasilera. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo tener el negro. Yo lo tengo este disco, es un discazo de New Order. Pero me gustaría conseguir el negro que no aparece nunca. Y acá está uno de los inserts duros y el otro. En un estado inmaculado, no te lo pierdas. Francesco Salvi, Taxi. Era este. Nada, qué sé yo. Es un disco que yo no me compraría, pero hay gente que le encanta esto. De Confetis, mirá qué cosas buenas, ¿eh? Es el 92, el primer álbum. Nuestro primer álbum. Confetis. Edición brasilera, no de La Nación, como la que hay acá dando vueltas, que no suena bien. De Morrissey. Viva Hate. Un estado de locos. Mira lo que es esto. Sello EMI. Che, cada vez que me fijo en las estadísticas, hay cualquier cantidad de gente que mira estos videos y no está suscripta al canal. No les cuesta nada, absolutamente nada, suscribirse. Es más, se enteran cuando subo un video y no tienen que andar buscándome. Se ahorran tiempo. Suscríbanse al canal, hace falta, vamos. De Rick Astley, siempre que necesites a alguien. Me voy a quedar con un par de discos, unos dos. Pabellón psiquiátrico. Somos dos lactantes. Este no lo tengo. Tengo el otro de Pabellón. De Mars. Pump Up de Volumen. No lo conozco. Hay que darle chance de escucharlo. Es un disco, no es un maxi, ¿eh? Mirá este disquito. Mamadera, doble, de Bob Marley. Viene troquelado. Tiene dos inserts duros. Y se les puede cambiar para que aparezcan distintas fotitos en la trompa del camioncito. El otro de Pabellón Psiquiátrico, la primera en la frente. De Erasure. Un maxi single muy buscado, que no aparece nunca. De Caroline Loeb. Este es un lindo disco. Un clásico que no puede faltar en tu discografía de Pet Shop Boys, introspectivo, qué disquito, mamadera. Quiero agradecerle a la gente, a Beto de DJT Shirt, que me mandó, me repuso las remeras, me mandó una negra, esta gris que tengo puesta, me mandó esta gorrita que hice un injerto y le mandó el micrófono. Espero que esté saliendo bien el audio. Así que muchas gracias, Beto. De Billy Idol, Vital Idol. De Wingwood, Roll With It, este es un maxi este disco. Ya lo tuve varias veces, se vende enseguida. Mirá esta perlita, de The Clash, Combat Rock. Para mi gusto personal, el mejor disco de The Clash. El que más me gusta a mí porque es el que más escuché en mi infancia. De Madonna, Like a Prayer, caso, como una plegaria. De Ziggy Marley, Melody Maker. Hay un par de nacionales, está este de los Cadillac, el volumen 5, no, el volumen 3, perdón, el ritmo mundial, la revolución del rock. Discazo de los Cadillac, en un estado de locos. Un compiladito de los buenos, In My Dreams. La música de Láser FM. De los Cadillac también, yo te avisé, discazo de los Cadillac. Mirá este 17 Top Hits, este no aparece jamás. Acá te viene The Cure, Chris de Burgh, The Kinks, Bon Jovi, Dire Straits. Elton John, qué sé yo, está buenísimo. Yo este no lo vi nunca, es el año 1987, los mejores temas del 87. Un clásico de Erasure, Los Inocentes, en un estado de locos. También de rock nacional, de la Zimbabue, qué lindo lote, ¿eh?
¿Viste cómo se mueven las tapas? Epa, ahora van a saltar todos. ¡Uy! Maltrata los discos. La Zimbabue. Una edición española, si no me equivoco. Sí, Madrid. De Camouflage. Voices y Images. No lo tengo este disco, es muy bueno. Tierra, Sol, Luna, Love and Rockets. Tremendo, este es buscado. The Fat Boys. Mirá esto. Mirá el estado de las tapas. Tremendo. Uno de Marley, el más clásico, edición argentina, disco simple, leyenda. Los mejores temas de Bob Marley están acá. Bueno, se coló este de Larralde que estaba ahí. Pero como está en un estado de locos, lo vamos a poner a la venta también. Mirá esta perla de Sumo. En un estado, lo acabo de terminar de escuchar. Divididos por la felicidad. NM está este disco, es una locura. El único que trae es una calcomanía ahí pegada, pero bueno, mirá el estado de la tapa, parece una reedición y no, es original de Bruce Springsteen en vivo. Esta edición es argentina, mirá vos, no la había visto nunca. Un compiladito de rock and roll de los 60, que vienen los más conocidos de los años 60, de rock. Y te dejé para el final esta perlita de Tears for Fears, Song from the Big Chair, canciones de la silla grande. Este sí está puesto el disco acá porque ya lo lavé y ya lo escuché. Y te puedo mostrar un par de cosas más de otro lote. Pero bueno, esto va a salir a la venta dentro de unos cuantos días. De Man Ray. Mirá esta edición, es la difícil. No aparece nunca jamás con esta tapa. Es un disco muy caro este. Y el estado es VG++. Está buenísimo. Y tiene el insert, cosa que el mío no. De locos. Man Ray. También vino este de Clapton. Solo una noche, disco doble. The Wall, una edición muy buena, la tapa con un poquito de humedad, pero los discos están muy buenos. Esto es de un lote. Y después te quería mostrar un par de cosas más que tengo que cortar para mostrártelas. A ver. Empalmamos, mirá. The New Order. No lo lavé esto, ni lo probé nada, pero está impecable. Technique. Technique. Es una edición argentina, ¿eh? Ojo al piojo. Es muy difícil, siempre aparece la brasilera. The New Order. Después en ese lote vino esto también de Papos Blues, volumen 6. En un estado VG más o menos, no está increíble, pero se puede escuchar bien. Y en un estado glorioso, que no lo lavé todavía, no lo probé, pero visualmente se lo ve, del 63 de Fito Páez. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Voy a subir dos videos por semana. Nos vemos pronto. Chao.